están entrando nuestros jugadores. Recuerden, jugador 1, jugador 2, 3 y 4, por favor. Y bueno, vamos a ver el chat porque no tengo ni idea de cómo vamos. No, entonces te desco. O sea, a ver. Sí, no, o sea, no, no, no se salgan. Denle ahí en abajo. Ajá. Disconnect. Y tú también. Ahora entra tú primero y luego él. Va. Ok, una disculpa. Vamos a ver cómo va el stream. Ok, señores, ahí tenemos el puño, el choque de puños. Ya no cambié los personajes, ya será para el siguiente juego. Vamos a empezar. Híjole, ya empezamos. Bueno, esto es Winner Zone 1, dobles, Madara, MIB contra Master Oscar Iván. Va que va, muchas gracias. Y vamos a ver una... dos Bowsers, uno en cada equipo. Y del otro lado tenemos un Roy y un Wolf. Ambos jugadores del FT, miembros del equipo azul, que en este momento, pues, se les ve como una pequeña desventaja de decirlo. Pero, bueno, vamos a ver cómo se intenta, pues, en este momento sorprendernos. Tiene una pequeña desventaja porcentual, ya que Master tiene, pues, un... daño rojo, ya 119% contra igual 90 que tiene en este momento Iván, 42, ahí MIB cuidando muy bien su stock, pero ese up smash peligroso por parte de Roy, bueno, que le pegan a Roy por parte de Iván, pues vamos a ver si no, no fue suficiente para llevarse la primera stock, y ahí muy bien Madara respondiendo con el, uy, un up tilt y luego ¿cuál? Ah, ya, ya entendí, ok, no sabía que estaba el otro monitor, pero bueno. Muy bien ahí Madara respondiendo con ese up tilt y luego el up smash para quitarle las dos stocks a los miembros del FT. Y bueno, vamos a ver. Ay, muy bien Iván castigando excelentemente a Madara para quitarle la primera stock. Y MIB por el otro lado cuidando su vida. Master Oscar llegando con un peligroso down air. Pero Madara cuidándolo. Qué buena reída, muy buen backer por parte de ese Bowser rojo para llevarse la vida de Master Oscar. En este momento el equipo azul se encuentra en problemas. Madara muy bien ahí respondiendo, castigando ese smash con un down B. Muy buen sentón a Iván, el cual ya está en porcentaje peligroso. MIB cuidando esa vida como Dios manda, señores. 183%. Uy, ahí fallando el smash. Pero el equipo azul no logra castigar como se puede, pero llega Iván en ese momento con un up B y le pega excelentemente para quitarle la primera stock. Igual, Madara igual ya se encuentra en su última stock. La acaba de perder, ahí carga el smash. Y Master Oscar castigando el excelente 25% de daño. Pero en este momento el Bowser azul del FT se encuentra en problemas. Tiene 110% de daño. ¿Y será suficiente? No. No, no fue suficiente ese side B para poder quitarle el stock. Pero aún así, Master Oscar se está precipitando mucho, señores. Y ahí Iván pierde la segunda stock. Está... en este momento se encuentra en problemas. Ahí muy bien Master Oscar respondiendo, castigando muy bien el juggling, pero tiene 162 de daño. Ahí muy bien aprovechando su superarma, pero el side B castigadísimo. Esto deja en problemas a Iván, tiene 2 contra 1, pero Madara tiene 71 de daño y Iván tiene una stock en porcentajes. Ah, va, gracias, está. Va que va, gracias. Y perdón, ¿eh? Entonces Iván, miren, ya tiene 66% de daño contra 93 que en este momento tiene Madara. Ahí muy bien, leyendo muy bien el rol MIB, pero castigándole excelentemente ese side B y poniendo en problemas al equipo azul ya que pierden el primer juego. Y pues bueno, esto es 1-0 a favor MIB y Madara. Entonces es Roy y Bowser contra Bowser y Wolf. Ok. Mándame a Kits, porfa. Señores, yo los tengo que dejar un momento. ¿Ya tienen el rule set?
gracias. Los dejo aquí con Kids. Y ahora vamos a continuar comentando este match de dobles. Es el primer enfrentamiento. Vamos a ver cómo quedó en el primer enfrentamiento. El primer enfrentamiento fue a favor de Miz y Madara. Mazorosca y Van tendrán que encontrar una forma adecuada en la cual poder avanzar. Pues vi hace un momento que estaban jugando Dito de Bowsers y dos personajes bastante explosivos o grandes. Bueno, bastante, sí. Y otros dos personajes lo suficientemente rápido y con el heal power suficiente para poder pues, generar las kills, generar el movement, hacer incluso el daño que necesita Bowser por con el healing power más fuerte que tienen todavía. Vi ahorita que un Bowser se llevó con a otro Bowser con un Optile, entonces acá. Entonces ahorita vamos a ver qué va a elegir Master. Master, ¿qué personaje elegirá? Se queda con Bowser. Continuamos. Y este será el mismo enfrentamiento que la match anterior. Pero no alcancé a ver en qué stage. Y es... ¡Oh! ¡Excelente! Ya tenemos nuevo ruleset para tener, como tal, nuevos stages. Este stage es bastante interesante porque es muy, muy pequeño. Y siendo muy, muy pequeño, yo creo que hasta les podría causar problemillas ahí que se golpeen entre equipos. Por el momento, Iván y Master tienen una estoca desventaja. Forward throw, el dash attack ahí para defender a su compañero. No alcanza a conectarlo, pero pega Madara. El Nair, uy, lo lanza fuera. El Fer no alcanza a conectar de Master. Si hubiera sido así, definitivamente hubiera tomado el stock. Fue un forward smash de Madara. Y el Edge Guard, excelente recuperación por la parte superior de Master. Y hablando de buenas ejecuciones, Madara lo acaba de tomar con un side B de una forma excelente. Oper, ¿será que no lo deja caer? Buscaba el forward smash, pero no es así. Mid regresa, le pega un up throw y golpea un poco a su compañero. No importa, es su primer stock. Y el equipo azul tiene dos stocks abajo en este momento. Forward smash tenía muy poco porcentaje, pero es buen daño que le conecta. ¡Ay, el up smash! ¿Qué? Fue un counter y se llevó a los dos Bowsers en este momento. Cosa que no le afecta tanto al equipo rojo. Y el equipo azul sí le dolió ese trade de stocks. Buena reacción por parte de Roy. Forward smash, siendo que, hablando de buena reacción, pues a Roy es el que iban a matar. Backer, que es muy bien evadido. ¡Ay! Oh, el upper de su equipo es interceptado por su aliado debido al forwarder de Master. El equipo azul en problemas. Tiene solamente dos stocks cada uno. Uno stock cada uno. Buena, muy buena ejecución por parte de Master. Acaba de secuestrar a Madara con un forwarder justo afuera del... casi, casi al borde de la parte de la visión de las orillas. Up smash, excelente up smash. Madara responde con un up throw. ¡Y Master! ¡Uy! Es Shebreak, el chicharito, ¿no? Bueno, excelente. ¡Qué bonita combinación por parte del equipo azul! Bueno, up smash, alcanza a golpear a su compañero. No hay problema, puede landear y se lleva a los dos. Down smash. ¡Ay! El down smash le deja el ending lag suficiente como para que Master le conecte un forward smash. Muy buena ejecución por parte de Master. Side B. ¡Uy! Pensé que Mid ya iba a tomar la stock de Master en ese momento. Fair de Madara. Buen backer de Master. Regresan el Lope Smash. Peligroso. Esto es. ¡Qué bonito! ¡Qué bien acuñó a su compañero ahí! Iván. Y definitivamente ese Side B hubiera tomado el stock de Master. Side B, no. ¿Qué? Se llevó los dos. No. Pero Iván hace. Pero Iván responde. Y toma la primera y hace el comeback, señores. Oh, Dios mío, qué intenso. Un stage demasiado chiquita, hasta se golpearon entre todos, pero estuvo interesante el juego. Oh, Dios. Y esta vez se van a jugar en Poké.
No. Deciden cambiar a Smashville. Otra stage. Parece que hubo una pequeña confusión a la hora de elegir el stage. Personajes, ya no alcancé a ver cuál stage iban a elegir. Y vamos a este último enfrentamiento. El último juego se va a jugar en Kalos League, un stage bastante grande, mucho más grande comparada con el stage anterior. Parece ser que en ese stage van a tener un poco más de libertad de movimiento y podrán reintegrarse adecuadamente. Bueno, vi por parte de Master, el forwarder de Master acaba de ganar a su compañero. Todo bien en este momento, excelente ejecución por parte del equipo rojo. Opto a Fer, Opto a Fer. Muy buen space por parte de B, Side B. Oh, Dios mío, el Open Smash se acaba de llevar el stock de Iván. No vi qué porcentaje tenía. Ner. Un buen backer por parte de Master, haciendo que casi toma el stock de Iván. MIB o MIB o MLB. Tomaremos como MIB. Bueno, el equipo azul en este momento tiene una desventaja de dos stocks. Eso estuvo cerca. Ese backer de Iván hubiera tomado el stock de Madara. Downer que le pega a su compañero. El López Smash de Madara que conecta adecuadamente. Buen OP, buena reacción por parte de Madara. Aprovechando el equipo de su compañero. Hoy no, el hitbox activo de Side B acaba de tomar el stock de Iván. Master, ya pongo la primera spot de Mif. Poner. ¡Ay! ¡Llega! Con un forward smash. Tomando el stop de Master. En este momento el equipo azul tiene muchos problemas. Se encuentran 3 stocks abajo. Muy buena ejecución por parte de Master. ¡Ay! El forward smash. Lo hace. Ahora solamente les quedan 2 stocks. Casi es una de stock en el trabajo. Pero. Hype B. Ner. Buena ejecución. Casi conecta el backer. Buen landing por parte de Master. Master toma el edge. Peligrosa la situación hoy. Iván está fuera del stage. Master también regresa. Casi le conecta el ese otro smash. Muy poco porcentaje. Estoy demasiado gordo, dice Bowser. El hombre smash que se lleva a todo el mundo. Side B. Dios mío, acaba el equipo rojo acaba de llevarse la stock de su compañero. Excelente OP. Side B. No, un grab, un backdrop. Excelente. Ay, no. Y eso ya es stocks. No, estoy demasiado gordo de nuevo. Ese Bowser. Uy. ¿Qué? Pensé que había muerto, pero no es así. ¡Backer! Casi lo consigue. Buen forward throw. Y Master está en problemas. También Iván. ¿Podrá Iván regresar? No, no lo logró. Y el otro es de Roy. Muy buen spacing por parte de Roy. Regresó un poco y tomó así este enfrentamiento a su favor. Vamos a ver en un momento a quiénes nos van a lanzar.